Bueno, compañeros y compañeras de toda la provincia, soy Beatriz Campos, secretaria general de Atena Andacollo. Vamos a aprovechar este espacio para difundir a toda la provincia acerca de la realidad de las escuelas y del trabajo que hacen los docentes en todo el departamento Minas. El departamento Minas está compuesto por varias localidades y la seccional Andacollo abarca a 30 instituciones educativas y eso es todo el trabajo que realizamos allí. De las 30 escuelas tenemos 15 que están en zona urbana y semiurbana, lo vamos a llamar de esta manera, y el resto son escuelas rurales de tercera categoría y algunas de segunda categoría. Tenemos dos jardines de infantes, el cual estamos esperando, uno de los que estamos esperando la construcción del jardín, que fue pedido a través de la dirección, que es el jardín número 54 de Las Ovejas, que comparte el edificio con la escuela número 30. Y tenemos escuelas rurales que están teniendo demandas constantes acerca de la cuestión edilicia. Y las escuelas más grandes que tenemos es la escuela número 28 y la escuela número 30. También hay una institución educativa que es pública de gestión privada que funciona en la localidad de Andacollo. Y bueno, el trabajo de la seccional consiste en el recorrido de las distintas escuelas en la medida que se puede, porque la mayoría, la distancia que hay entre una y otra es muy larga, son caminos de tierra, de ripio. Esto muchas veces dificulta la situación climática poder acceder a todas las instituciones educativas, pero a medida que se puede se va desarrollando esa actividad gremial. Por otro lado, para que conozcan también cómo trabajan las maestras y los maestros de la zona rural que deben recorrer muchos kilómetros para poder llegar a su lugar de trabajo, y pagar ese transporte significa también achicar su salario, porque deben o poner sus vehículos particulares, meternos en caminos de tierra, como les decía, con ripio, con el riesgo que significa y el estrés que significa viajar todos los días, hacer 50 kilómetros, 120 kilómetros, 30. Trabajan primero llegar a las escuelas en esa condición y trabajan en condiciones realmente, la mayoría de las escuelas rurales, por ejemplo, no tiene baños para docentes, no tienen las aulas en condiciones, donde la realidad rural de las escuelas de la zona norte tienen diferentes características y particularidades, depende de la comunidad en la que se desarrollan. Desde Aten hemos hecho todos los años el relevamiento de las escuelas rurales, donde realmente hemos observado que estas escuelas en todo el departamento de Minas funcionan gracias a la iniciativa de los docentes, de los padres y del apoyo constante que se tiene de los auxiliares de servicio. Hay muchas necesidades desde lo pedagógico, desde lo didáctico, el asesoramiento o el acompañamiento que pueden tener el cuerpo directivo en las escuelas rurales, y a partir de allí, en el encuentro de escuelas rurales desarrollado en la localidad de Huinganco el año pasado, los compañeros empezaron a debatir y analizar acerca de si es posible una pedagogía específica para el área rural. Y este es un tema a discutir en todo el sindicato, en todas las seccionales, ya sea en la parte rural o no, que deberíamos tener en cuenta porque el interior de la provincia tiene una realidad muy distinta y necesidades distintas. Por esto hemos logrado, con la participación de los compañeros y compañeras, tener el resultado del plan de lucha de este año, que ha sido muy positivo, y también incorporarnos en la lucha de otros sectores, como por ejemplo la de los municipales, la lucha de los mineros que se viene llevando adelante, y hemos tenido estos logros que pretendemos continuar avanzando sobre esto y básicamente con la participación de los compañeros, hemos ampliado las asambleas. Esto es muy importante para empezar a entender esta unidad a la que estamos llamando como sindicato en toda la provincia y empezar a concretarlo con acciones directas en nuestra comunidad, en el trabajo del acercamiento con los padres
para seguir defendiendo la educación pública y los derechos, las condiciones y el salario, que es algo muy fundamental en la zona rural. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes acerca del trabajo que se realiza en la zona norte, en la seccional Andacollo, y agradecer la participación de todos los compañeros de la zona norte y revalorizar el sacrificio que hacen para poder llevar la tarea docente a los auxiliares de servicio, que son un pilar fundamental en el desarrollo de las actividades en todas las instituciones educativas, y que muchas veces depende de ellos el desarrollo de las actividades cotidianas, porque afrontan situaciones climáticas, con escuelas que no están en condiciones, aportan muchas veces cuestiones cotidianas que tenemos en las escuelas, y que eso hace que nuestra práctica se haga en conjunto con los auxiliares y con la comunidad educativa. Así que esto es lo que queremos brindarles, este pequeño informe para toda la provincia, y para que empiecen a conocer cómo funcionamos, y que no es fácil vivir en la zona rural, no es fácil sostener dos escuelas albergues en el departamento Minas, y también resaltar que desde la seccional y a través del Consejo Provincial de Educación se sugirió, con fundamentos muy fuertes, la reapertura de la escuela de Pichinauquén, y hemos logrado a través del sindicato que se reabra esta escuela, que es la escuela más lejana del norte neuquino, donde también se vive una realidad social bastante importante y que en otras oportunidades estaría bueno difundirlo también. Así que agradecemos que nos hayan podido escuchar y a través de este audio-video poder difundir toda la problemática del departamento Minas. Y los invitamos a los compañeros y compañeras de otra provincia que visiten instituciones a través de viajes, de estudios, intercambios, para que todos los niños y los docentes puedan conocer cómo se vive en el interior de la provincia. Esto es todo, y agradezco la posibilidad de poder difundir todo lo que ocurre en el departamento Minas. Hasta luego.